Ari, donde no todo es lo que parece, y deseamos que sea del gusto del público. Lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, a mí me encanta y es muy, muy especial. Oye, José, a ti una combinación, la música, la actuación, ¿qué es lo que te gusta? Siempre había deseado un proyecto así y le agradezco a Rosy la oportunidad. Yo creo que también por eso la emoción que siento es de otro nivel, porque Dios y la vida sabe lo que está aquí en mi corazón. Amo la música como no tienen una idea, y también la actuación para mí son de los amores de mi vida. Entonces compartirlo en un proyecto era algo que deseaba hace mucho tiempo. Ah, bueno, yo cantando, y hay un par de temas más, otro que grabamos juntos y uno que grabé yo solita, y te puedo decir que el día que grabamos esas canciones, los videos de esas canciones, ha sido para mí el día más disfrutable de toda mi carrera. Me hubiera gustado que hoy se presentara ese video de mí, porque de verdad, ese día particularmente dije, wow, o sea, amo lo que estoy haciendo. Pues ojalá que sí, hay planes de eso. Entonces, con la bendición de Dios, que así sea. ¿Ustedes han vivido? Sí, eso está en mis planes próximos. ¿Ustedes han vivido algún romance como lo viven los personajes, o un romance que se haya dado años después porque no se dio la primera vez? O sea, con alguna persona, ¿no? No necesariamente ustedes. No tanto así, pero luego cuando en el pasado, pues uno, no sé, era más joven, y de repente, no sé, inmaduro, ciertas cosas, creo que puede valer la pena preguntarte y darte la oportunidad a ver si se da. Una vez lo medio intenté, pero no. Entonces, lo que ya fue, pues ya hay que dejarlo. ¿En tus planes está casarte, tener hijos? No me quita el sueño. No está en mis planes ahorita. Estoy enfocado en la música, en mis proyectos, en otras cosas. Si llega, voy a ser también el hombre más feliz, pero en este momento pues no está en mis planes. ¿Y qué opinas también acerca de estas diferencias del formato de familia, ¿no? Que al final es de lo que habla esta temporada. Muy familiar la novela, ¿no? Como, las familias ya no son... Sí, como que este formato convencional que había antes ya no necesariamente es el más común. Entonces, justamente Rosy, en un principio que nos contó la historia, nos decía, es que todas estas familias, que los tuyos, los míos, los nuestros, o son dos mamás o son dos papás, se sienten excluidos de lo que la televisión hoy narra, ¿no? Entonces, esta historia, por supuesto, pretende empatizar con ellos y decir, los estamos viendo, sabemos que es la nueva normalidad. Y esta es una historia para todos, para las parejas convencionales y para las que no lo son tanto. ¿Ese cambio de look es para algo en especial? Porque eso no es el de la novela, ¿estás preparando algo? Pues, ¿qué más especial nosotros? Que por gusto. Okay. Sí, terminé la novela y creo que todos corrimos a, creo que tú, a dejarte la barba y a cortarte el pelo, Afri el fleco, Lambda también, yo también, o sea, realmente... Pasas tantos meses con el mismo color de uñas, con la misma secuencia de maquillaje, con el mismo peinado, que dices, háganme algo. Me quiero ver muy diferente. Sí. Gracias, mucho éxito. A ustedes. Gracias.